Qué alegría nuevamente estar con ustedes. En este momento vamos a hacer nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, con el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es entre los evangelios más importantes que tenemos. De allí se retoma tanto el Evangelio de Mateo y Lucas. Hoy vamos a orar con el ministerio de Jesús en Galilea. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, de la paz y el perdón, que Él nos ayude a iniciar siempre, cada día, con la palabra del Señor, con su palabra, para poder siempre vivir en la vocación a la cual Él nos ha llamado. Por eso, cada uno de nosotros vamos a elevar nuestra oración al Todopoderoso para decirle que Él nos ayude, que Él nos proteja, que Él nos cuide y nos dé siempre la mano. Hagamos nuestra oración desde la experiencia que tenemos, desde la fe que profesamos, al Dios de la vida, al Dios del amor. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, acompáñanos, ayúdanos, oriéntanos y llévanos siempre por el camino del bien. Amén. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. En ese momento vamos a proclamar. Les invito para que tomemos la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo primero, versículo 14 al versículo 20. San Marcos 1, 14 al 20. Nos dice la palabra del Señor. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. En ese momento vamos a hacer
la resonancia, es decir, qué palabras, qué frases se han quedado guardadas en nuestro corazón. Después que metieron a Juan a la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca, vuélvanse a Dios. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Muy bien, ese es el texto que tenemos para la meditación de este día. Tenemos dos partes, este texto del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20. Marcos 1, 14 al 20. Las dos partes son: Jesús inicia su predicación, versículo 14 al versículo 15. Y vocación de los cuatro primeros discípulos, versículo 16 al versículo 20. Dos temas importantes. Primero, iniciación de la predicación de Jesús. Si uno mira hacia atrás, Jesús, podemos recordar que fue, primero que todo, tentado. Pero antes de ser tentado, Jesús se bautizó en el Jordán. Pero antes de la predicación, antes del bautismo, Juan lo presentó a Jesús. Y ahora tenemos Jesús inicia, después de que hay una presentación, después de que Jesús se bautiza y después que Jesús vence las tentaciones, Jesús empieza su predicación. ¿Y qué es lo que dice Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Tres partes hay. El tiempo se ha cumplido. Si ustedes ya leen el versículo 2 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, miramos que ahí el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, lo anunciaba, igual que Miqueas. Y con Jesús se cumple ese tiempo. El tiempo se ha cumplido. Lo que el Antiguo Testamento preparó, lo que esperó con la llegada de Jesús, se cumplió. Por eso dice Jesús: el tiempo se ha cumplido. Predica. ¿Qué más predica? El reino de Dios está cerca. Es lo que viene Jesús a hacer, a construir el reino de Dios. ¿Y qué les dice a las personas que quieren seguir? Que se conviertan y que crean. Que se conviertan y que crean. Son las dos palabras importantes que debemos tener: convertirse y creer. Y todos nosotros también, de una manera u otra, tenemos que convertirnos y creer. Convertirnos de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores, y creer en Dios. Y la segunda parte se llama la llamada de los primeros discípulos, los cuatro primeros discípulos. Vocación de los cuatro discípulos, los discípulos de la primera hora. Jesús va pasando, va caminando, dice, bordeando el mar de Galilea. Caminando, o sea, no está quieto, está en movimiento, no está estático. El Evangelio no puede estar estático. El Evangelio mueve, se mueve. Y al primero que ve, ¿a quién? Vio a Simón y a Andrés, una parejita. Y luego ve a otra parejita. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio empieza a llamar a la comunidad. No llama a uno solo,
sino llama a dos, y dos son comunidad. Dios llama a la comunidad para que haya un seguimiento. Aquí, en las personas de Simón y Andrés. Aquí también en las personas de Santiago y Juan. Miren, no dice que Dios llamó solamente a Simón y que después caminó más allá y llamó a Andrés, no. Vio a Simón, Andrés. ¿A quién más? Vio también a Santiago y a Juan. Entonces, el llamado es a que la comunidad se convierta y crea para construir el reino de Dios, porque el tiempo se ha cumplido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Terminemos nuestro momento de oración diciéndole a Dios que también queremos y creemos que el tiempo se ha cumplido. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de convertirnos. Es tiempo de creer. Es tiempo de escuchar su llamado. Es tiempo de trabajar en comunidad. Es tiempo de obedecer. Tú, Señor, nos has llamado, nos has invitado a creer, nos has invitado a convertirnos para construir tu reino, Señor. Que el Dios del amor, que el Dios de la misericordia te bendigan y te acompañen siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.